¿Para dónde cogió? Mírala. ¿No vas a la estación? Esa es la del sector. Mira, viene aquí a mi casa a entregarme una situación y no la se fue, no quiso la situación. ¿Tu problema? Situación, no voy a ningún lugar. Bueno, deberías ir. No, ¿con qué voy a ir? No importa, me citaron, mira. Pero ¿dónde está la citación? Negativo. ¿No la quiso dar, novita? ¿No la quiso dar? No la quiso dar. ¿Ella tiene que hacer la citación para poder ir? Claro. ¿Qué, cuál es el motivo de la situación? Tu problema. Esta zona, habían dicho que era una mulata. Esa, esa es Dayana. Sí, ya, ya, ya. Ella no sabe, seguro, para que vea quién es. ¿Qué no sabe? No, ella es el sector de esta parte. Nada. A ver, caballero, miren. Me despertó tumbando la puerta al sector. Ahora les grabé un momentico, ustedes saben. Cativo. Yo estoy denunciando, lo está pasando cativo. Ahora me traen una citación para el técnico. Todo el mundo canta. Disculpen que estoy de pena, me acabaron de levantar. Y viene por la ventana, no le abrí la puerta porque no me da la gana abrir la puerta a ninguno de esos hijos de puta. Y me pregunta cómo está mi cara. Le dije, te voy a grabar. Me dijo, no, o sea, que no me puedo grabar con una estación. Le dije, ¿para qué? Si me está citada para la una tarde para el técnico. Pero todo el mundo canta. Aquí están los vecinos testigos que no me quiso dar la estación. Se fue y me dijo, bajas para la unidad. Le dije, no, para la unidad. Salí a grabarla porque al final no me dio la citación y es como único tengo testigo que vino aquí a mi casa. No me dio la citación y yo si sin citación no voy a ir. Si no tengo la citación no voy a ir. Y salió por ahí para allá llamando por teléfono. Si no me trae la citación, no me la da personalmente, no voy a ir. Y ya. Porque vino aquí, la atendí por la ventana, no le voy a abrir la puerta. Y no me dio la citación, no le dio la gana de dármela. Y ahí la grabé al principio cuando se iba, que no me dio la citación. Y los testigos están de, y los vecinos son testigos que no la quiso dar. Entra. ¿Eh? No, estoy en vivo. No está en vivo. Lo que yo no estoy grabando no tiene nada. Pero está en vivo. Entonces, ya saben. Empezó la calentadera. No es cuento. La vieron que se iba de espalda. No me quiso dar la citación. Sin citación no voy. Yo no me estoy negando a nada. Pero si no tengo citación no voy a ningún lugar. Así de fácil. A nada me estoy negando. Pero si no me dan la citación no voy. Y ya no me la quiso dar. Se fue. Por eso hago responsable de lo que me pase. Vino hasta la puerta de mi casa, me tocó por la ventana. No le abrí la puerta porque no me dio la gana de abrir la puerta. La puerta ya no la abro, abro ventana. Respondo por la ventana. No me quiso dar la situación y los vecinos están de testigo. Me dijo que fuera para la unidad, estoy citada para todo el mundo canta a la una de la tarde. Sin citación no voy a ir, que venga y me la traiga. No me la quiso dar personalmente. No la cogí porque no me la quiso dar por la ventana. Le dije, dame. Le dije, te voy a grabar un número. Me dijo, si no me grabo, va a caer un delito. Le dije, bueno, si no te grabo. Dice, bueno, te espero en la unidad. Y se fue, como grabé al principio, que se iba de espalda. Le dije a sí mismo, no me vas a dar la citación. Iba hablando por teléfono y no me dio situación. Si no vira y me trae la... Yo, fíjate, no me estoy negando a ir. Pero si no vira y no me trae la situación, no voy a ir.
Eso para que lo sepan. Que venga y me deje la situación. Y todo esto saben a qué viene. Así que citarme a mí. Y el que me hizo lo que me hizo, anda por la calle como si nada. Y ahí. Voy a seguir denunciando, voy a seguir diciendo lo que está pasando en Cativo. Y quiero un video con lo como, para saber cómo bajaron a Carlos Ernesto Díaz González de ahí arriba. Y no me voy a callar. Y si no vira y me trae la situación personalmente, y la voy a grabar cuando tenga la situación para que lo pongan ya. Que venga y la va a traer. Fíjate que lo estoy diciendo, no me estoy negando a ir a ninguna situación. Yo voy, pero con el papel en la mano. Y el motivo por el cual estoy citada. Fíjate que yo si no me niego, yo voy. Pero ella no me quiso dar la situación. Y sin situación, no hay evidencia de que me están citando ni para dónde. Y como ellos son capaces de desaparecer a cualquiera, sin situación no salgo de mi casa. Así que, Dayanita, yo sé que tú ahora te pones a ver las redes. Trae la situación. Dayanita es la, Dayana es la sector de aquí, de mi zona. Si ven al principio de la transmisión, la grabé. Eso se me ha despertado tumbando la puerta. Por Dios. Nada, caballero, compartan, a ver. Yo lo único que quiero es que me encabronen. Fíjate que salí así mismo, despeinada, descalza hasta la reja porque ella salió por ahí para allá. Y no me dio la situación. Y sin situación, no voy, lo repito y lo voy a repetir, lo voy a repetir. Que venga, me traigan una citación, porque se fue y se la llevó, no me la quiso dar, los vecinos están de testigos, que no la quiso dar. Y se lo grité también ahí afuera en la calle. ¿No me baja la situación? Y como ella es bambán, y ella se cree, porque es la policía, pueden hacer lo que les da la gana, no voy a ir. Que venga y traiga situación. Y ahora lo digo, el que venga aquí va grabado, porque va grabado con evidencia que me están citando. Como ellos vienen a mi casa y me graban, yo lo grabo. Lo digo y lo repito, no me estoy negando a ir a ningún lugar, yo voy, pero con citación. La trajo y se la llevó, y sin citación, no hay citación. Sin el papelito ese que ellos traen así, que no tienen ni de dónde sacar los papelitos, con ese papelito, que venga, me lo dé y yo voy. No, no, Julio, tranquilo, que yo sin situación no voy a ningún lugar. Yo tengo que tener la evidencia que para dónde me están citando, por qué me están citando y el motivo de la situación. Así sin más. Y cuando termine aquí, si puede, algún abogado, yo sé que María Abone, y eso me escriben, que me escriben por privado, a mi WhatsApp. Para estar amparada. O sea, porque si no, no tengo situación, no voy a ir. Yo sí conozco las leyes. Seguro, vamos, mira, otra cosa. No se sabe nada de Cativo. Y no me voy a callar, voy a seguir hablando de Cativo, seguir pidiendo la libertad para Cativo, seguir diciendo que quiero ver cómo lo bajaron de ahí. No me voy a callar. Si es por eso, no me voy a callar, voy a seguir hablando y voy a seguir denunciando. Pero como todos sabemos, esta ola represiva ya es acercándose al 1 de mayo porque tienen miedo, tienen miedo. Pero nada. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Que vengan y me citen nuevamente. Nada. Estén atentos, que si empiezo a transmitir. Diga. Vamos.
Te la dio a mí, se la dio una vecina a mí. Te la dio a ella misma. No, puso por la puerta, me la cogí miedo a los perros, la ropa. Pero vino, miró y la tiró. Mira, viró y la tiró a mí. Pero no la dio personalmente. Miren, la viró y la tiró. Miren. Miren. No me la dio personalmente. La tiró por la puerta. ¿Ya ven cómo trabaja el comunismo? Vamos a ver, ¿a dónde dice la situación? Un momentico. A ver. A ver, República, aunque la situación no tiene cuña, Julio, espérate, que viró la dejó en la puerta. Ya lo oía. Mira, dice, no tiene cuña, pero bueno, vamos a aceptarla, porque la trajo personalmente, aunque se fue. En República de Cuba, Ministerio del Interior, cédula de situación. Por este medio se procede a la situación del ciudadano que lidera la Mora Valle, que no le dio lugar a un baile, que era una vecina de Avenida 54, bla, bla, bla. Es a las 11 horas, ante el actuante teniente coronel. Ricardo, coño. Cadero, se busca en mi perfil, yo lo voy a buscar ahora aquí en Ricardo. Yo tengo la fotito de Ricardo. Teniente coronel Ricardo Pérez, en operaciones. Cito en poligrafo con el propósito de entrevista. Poligrafo es la unidad de Upico, aquí en Cienfuegos, más conocida como todo el mundo canta. No, eso no es entrevista, eso es interrogatorio, yo confundo los términos. Nada, yo voy a ir. Tú no vas para Nicaragua. Autoridad actuante. Subteniente. No, lo dice. Dayana Pérez Escobar. Ya lo acepto. Como M, lo puedo volver a ver en la vez. No tiene cuño. No, cualquier cantidad de flojera con el primero de mayo, ¿a qué le tienen miedo? Miren ahí. No sé a qué le tienen miedo. ¿Qué flojera? Que vean, que falta de respeto. Al principio de la directa se ve. Le caí atrás para que me diera situación. Y lo que tú tienes 65 minutos. Le dijeron, mire, dale la situación, pero me la dejó tirar. Le tiene miedo a las cámaras, al final ella tiene Facebook, no entiendo cuál es el miedo a las cámaras si ella tiene Facebook. ¿Y que tú tienes 65 libres que no tienes ninguna KM? ¿Eh? Dile que tú tienes 65 libres que no tienes ninguna KM. ¿Cuál es el miedo? Son las 10:31 de la mañana y son las 10:31. Seguridad del Estado, vengan a buscarme. Si ya que el día de Raúl González me trajeron en el taxi hasta ahí, hasta la esquina de tránsito, ¿por qué no me vienen a buscar? Porque no voy a llegar temprano. Y aparte las situaciones son con hora, con 3 días de antelación, 72 horas. 72 horas de antelación. Y esto no tiene ni una hora de antelación. Son las 10:31 y a las 11 de la mañana. Hora de antelación y una orden del tribunal, porque que yo sepa, tú no tienes ningún delito, tú no has cometido ningún delito. Para nada, al contrario. Entonces no entiendo, no sé. Nada, por eso, a ver, voy a terminar la directa para que me escriba un momentico, escribirle a Cubalé, para que me diga cómo proceder. Exacto, yo, bueno, tuviste la única opción que ellos tomaron conmigo, citarme para el hospital para que me viera un médico, y el supuesto médico era la seguridad del Estado. Mira qué bonito, qué lindo. Dime. Pónmela por ahí, me acá la directa, espérate. Nada, Kaylee, esto es lo mismo.
bueno que se sepa la arreglarme, respuesta. Llamar a mi papá para que me acompañe. Siendo contigo, es bueno que haya salido. Pero aunque a eso voy ahora mismo, vea para que lo sepan. A ver con mi abogado me dice que esto. Así mismo. No tiene validez con esta, con la errata del momento, a la hora que me lo trajeron, que me vengan a buscar. Mira, lo estoy diciendo públicamente. Yo no me negué, me dieron una situación que de hecho no me la dieron personalmente. La dejó, mira, ahí en la puerta ahora después. Y nada, eso no me la alcanzó. Si no tiene validez, que me vengan a buscar. Diciendo, y eso, mira, abajo el comunismo. No me voy a callar, le voy a seguir denunciando lo que pasa con mi hermano Cativo. Vamos a estar pendiente de ti, pendiente del Cativo, pendiente de Gus y pendiente de todo. Así que vamos a estar aquí, plantados 24. Yo voy a terminar ahora la directa y voy a... A ver, eso ya antes de salir que te llamo Julio. Si por alguna casualidad ellos pretenden que con eso dejemos de decir que esto es una dictadura asesina, están nada, enredados. Yo no me voy a caer, eso a mí no me van a caer, a mí con esto, con prisión no me voy a caer, me van a caer con una situación. Por Dios. Dale, Titi, un beso, cuídate mucho, te quiero, tú sabes, y estamos aquí, estamos puestos todos y vamos a estar pendientes de todos ustedes, ¿ok? Un besote grande. Dale, y paz y vida. Con y fuego con la dictadura. Seguro, fue con la dictadura. Nada, los quiero a todos. Libertad para los presos políticos y libertad para el Cativo.